La exposición La poesía sale a la calle, instalada en la calle Justino Bernat, trajo de la mano el concurso Adivina Adivinanza, una propuesta que iba lanzando preguntas diarias desde el pasado 15 de marzo al 31 del mismo mes en las redes sociales del ayuntamiento. El viernes 5 de abril se hizo el sorteo entre los participantes que habían contestado correctamente. Aprovechando de que Paco venía por aquí, lo hemos pillado para que saque una de las bolas y así vamos a ver que la persona afortunada de este concurso. A ver, puedo decir que no ha habido muchas personas que se hayan presentado al concurso, pero sí que sé de que la participación por parte de mucha de la gente que ha pasado por la calle Real me han comentado que les ha gustado la exposición. Y de hecho la vamos a mantener unos días más porque así nos lo han pedido. El vecino Paco Rolló fue el encargado de extraer el número de la premiada. Suerte porque le toqué. Sí. Venemos un poquito a ver aquí. Uy, qué emoción. Esto es. Y sale la bolita. Número. Momento. 6. El 6 correspondía a Silvia León. Y aquí tengo su número de teléfono, que si os parece, vamos a proceder a llamarla. Silvia, buenos días. Buenos días. Oye, soy Inocencio Mira, concejal de Cultura. Te llamo porque hemos procedido al sorteo del concurso que había de poesía de la calle Real para decirte que has sido la afortunada y darte las gracias por colaborar. Oye, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, la verdad que me hace mucha ilusión. Además de mostrarse ilusionada, Silvia León valoró la iniciativa de La poesía sale a la calle. Gustó mucho la idea, la intenté mover bastante en el cole, o sea, quería que la gente participara, los carteles me parecieron chulísimos y bueno, que fuera en la calle Real, pues también, porque es una calle que siempre me ha gustado mucho y pues bueno, me gustaría que estuviera, pues eso, más animadica, así que bueno. Genial, por vuestra iniciativa, la verdad que daros la enhorabuena. La ganadora tendrá que pasar a recoger su premio en próximas fechas. Un lote de productos de la tierra, o del concreto de aquí de Calamocha, y aparte un libro. Y como hemos pensado que la participación había sido, bueno, no había habido muchos participantes, y en este caso sumaban un total de 9, pues hemos de pensar en darles un libro a cada participante. Cada libro va un poco acorde con la edad que ellos tienen. El concejal de Cultura también resaltó las visitas recibidas a la exposición y anunció la prolongación de la misma unos días más. Hemos conseguido de que esta Semana Santa y estos días la gente se pasara por aquí por los comercios, se parara a ver los escaparates, le hemos dado luz, le hemos dado color y le hemos dado un poco de ambiente a todo esto. Así, vamos a dejarla un tiempo, es decir, nos ha pedido el instituto, también nos ha pedido que se deje un tiempo. Hemos hablado con algún comercio, nos queda alguno que hablar por ahí para comentarles si la posibilidad de dejar unos días más. López avanzó que seguirán trabajando para sacar la cultura a la calle. Buscar también rincones en los que poder hacer presentaciones e inclusive muestras teatralizadas de algún edificio. Es decir, la idea es seguir ampliando nuestra faceta cultural por distintas partes del pueblo. Desde el ayuntamiento agradecen la participación en esta propuesta y siguen animando a que acudan y apoyen el resto de actividades que hacen para toda la población.